Raimi, tengo que hacer unas compras. Yo te acompaño. Volveré pronto. No tienes que acompañarme. Pero puedo llevar las bolsas. No voy a comprar nada pesado. Ay, Raimi, no me sigas como un niño. Deberías quedarte aquí. Bueno, pero no tardes mucho, Mukades. Me voy a preocupar. Está bien, Raimi. Mírate. Estás todo mojado. No esperaba verla por aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué vino hasta acá? ¿Acaso tengo que decírselo? Se ha vuelto loca usted. No tiene miedo de que la vean aquí. Gracias a Dios, ni Fatma Gul ni Evenain están. Hubiesen desatado un infierno. No tengo tiempo. Seré breve, no se preocupe. ¿Cuánto es lo que quiere? ¿Discúlpeme? ¿Cuánto es el dinero que quiere para dar testimonio en su contra? ¿Y yo que pensaba que usted era una dama? Felicitaciones, tiene un merecido apellido. Conmigo no sea grosera. Yo sé la clase de persona que es usted. Deme su precio y terminemos con esto. ¿Quién se piensa usted que soy? Yo nunca haría algo así. Ya nos vendió el anillo una vez, ¿recuerda? Las condiciones son distintas ahora. El anillo y todas las pruebas están con nosotros. Será nuestra evidencia. El anillo los destruirá. Qué inteligente. Está intentando subir el precio. Pero está muy confundida, Mukades. Fue usted misma quien nos llevó el anillo. Adivine, la señora Melten lo trajo de vuelta. Ella misma se lo devolvió a Fatma Gul. Ella está de nuestro lado ahora. Parece que usted no me escuchó bien cuando fui a su casa. Le dije bien claro que no molestara más a Fatma Gul. Nosotros ya no tenemos nada más que perder. Usted no me entendió cuando le dije que podía ser muy tarde para todo. Pero ni siquiera me escuchó, o tal vez en ese momento no le convenía escuchar, me parece. ¿Lo recuerda? Ya es tarde, señora Perihan. Nosotros ya no necesitamos su dinero. No quiero presionarte por él. Además, no es posible. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No quiero... No me gustaría que hicieras algo estúpido. Mira lo que te has hecho. Has intentado matarte y casi lo logras. No podría suicidarme. Sé que lo hiciste para castigar a tu madre. Sé que es un tema muy privado de ustedes, pero si haces otra cosa para castigarte a ti mismo, otros también se verán gravemente afectados. Entiende que arruinarás a Selim y a Erdogan también. Esto será mucho más duro que lo que ellos están viviendo en este momento. Estarás deambulando de hospital en hospital, después encerrado en una celda como ellos, una vez que te recuperes bien. Selim y Erdogan están con personas que cometieron el mismo crimen. Tú sabes lo que es la cárcel.
¿Recuerdas que estuviste allí antes? Eso fue duro. Rogabas para que te sacaran de allí. Esa vez te atraparon con drogas. Y ahora serás prisionero de otro crimen. Ya sabes todo lo que eso significa, ¿verdad? No tengo que decirlo. O debo recordártelo. Bueno, tienes que admitirlo, Gural. Eres un muchacho muy débil. Tú no tienes la fuerza para luchar. Tú no tienes el coraje. Prefieres huir. No eres valiente para ir a prisión por ese crimen. Por eso estás así ahora. Tuviste valor para intentar suicidarte, pero ni siquiera pudiste lograrlo. Ellos ya están aquí. Es el momento que des tu testimonio, Fural. Ha llegado la hora. ¿Cómo te sientes, hijo? ¿Estás listo para hacerlo? No estoy. Este café está delicioso. Estoy contenta de estar aquí. ¿Cómo te sientes? La cuenta, señor. Aquí tiene, gracias. Vámonos ya. ¿Y a dónde vamos? No lo sé. Caminemos hacia allá. ¿Y le entregaste la carta anoche? No quiero hablar de ese tema por ahora. Disfrutemos. Después hablamos. Como quieras. En realidad quiero ir a una peluquería. Mira, estoy horrible. Me gustaría cortarme el pelo, hacerme algo distinto. ¿Ah? Está bien. Tenemos tiempo hasta que nos encontremos con Kerim. Busquemos algún lugar por aquí. Podrían hacer algo con el tuyo también. Sería un lindo cambio. Así no tienes que esperarme haciendo nada. ¿Quieres ir a la peluquería solo por mí, no? ¿No sería lindo? ¿No sales todas las noches? Sería un bonito cambio, ¿ah? No digas que no. Siempre es bueno verse bien. ¡Ah! Mira qué vestido tan precioso. Es tan elegante, me encanta. Sí, es muy lindo. Te quedaría perfecto. ¿Por qué no lo pruebas? Ah, no. Vamos, entremos. Evenine, por favor, no es necesario. No me discutas. Vamos, adentro. Vamos. Vamos.